En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos esta Eucaristía dándole gracias a Dios por todos los beneficios que nos da en medio de las dificultades que podamos vivir. Vamos a pedir por las intenciones del Papa Francisco, de nuestro Obispo Mario del Valle, del Obispo Auxiliar Electo Juan Alberto, de todos mis hermanos sacerdotes, seminaristas, sus familias, por todos los religiosos, religiosas y todo el pueblo santo de Dios. Por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad en Instagram, Facebook, Zoom y el canal YouTube. También por la próxima Noche de la Luz, a celebrarse el próximo 31 de octubre vía online. Pedimos por el eterno descanso del padre Stephen Harney, del padre Yanis Alexis Gómez Zambrano, del padre Ramón Contreras Huitrago, tercer día de novenario, Henry Garnica Ruiz, sexto día del novenario, Edi Beatriz Molina de Hurtado, tercer día del novenario, Gabriel Solano Prada, José Abel Cárdenas, 18 meses, Jesús Javier Chacón Suárez, 14 meses, Francisco Antonio Cáceres Méndez, Hernán Colmenares, 31 años, William Medina, por todas las benditas almas del purgatorio, y por la salud del doctor Alejandro Colmenares, José Palmer y su familia, por la salud corporal y espiritual de la familia Quintero Ferrer, Rodrigo Iván Colmenares, Carmen Vivas, Consuelo Velasco y su familia, Delia Noemí Castro, todos los enfermos de COVID-19 y de otras dolencias. Pedimos también a la Santísima Trinidad por la fe y perseverancia de los seminaristas, por el abastecimiento de todas las salas de emergencia de los hospitales. Pedimos por todos los privados de libertad, por todos los pobres excluidos, por los secuestrados, pedimos por los que están fuera de nuestro país, todos nuestros familiares, amigos y conocidos, por todas las intenciones que tenemos en nuestro corazón, felicitando de manera muy especial a las hermanas carmelitas, y también a nuestros hermanos del Carmelo, por celebrar a Santa Teresa de Jesús. Reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad. Apiádate contra ti, yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate. Que por medio de tu espíritu impulsaste a Santa Teresa de Jesús a renovar en la Iglesia la vida religiosa. Concédenos por su intercesión un ardiente deseo de renovar nuestra vida cristiana y de servirte con alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y escuchamos con atención y en silencio la palabra de Dios.
nos eligió en Cristo antes de crear el mundo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, les deseo a ustedes, los hermanos y fieles cristianos que están en Efeso, la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda su sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor al son del arpa, suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya, aleluya.
ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: ay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con esto dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en este itinerario de fe y de esperanza en este tiempo bastante duro y bastante crítico para todos y cada uno de nosotros. Más pasa el tiempo, más surge la pregunta: ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Se viene esa pregunta: ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Verdad? ¿A dónde vamos a parar? Señor, ayúdanos. En fin, todo lo que yo creo que todos nos preguntamos en un modo u otro, ¿verdad? Ya comenzaron las clases, ¿verdad? Online. Ya hacen los italianos online, sin internet, sin luz, pero bueno, ojalá ese problema se solucione algún día. Pero eso es un problema que va de la mano con todo, porque es la vida cotidiana, es lo cotidiano, lo que nosotros vamos viviendo siempre. Porque entonces estás haciendo algo, ¡pop!, se fue la luz. ¿Qué hago? ¿No? Porque ya no se sabe en qué momento. Mientras no nos quiten la luz de Jesús, mientras no nos quiten la luz de Dios, mientras no nos quiten el deseo de conocer y saber, vamos bien. Y tenemos que seguir así. Fíjense, todos estos días, el Evangelio de San Lucas, el Señor nos propone los diferentes ay de ustedes, fariseos, tal, ay de ustedes, etcétera, ¿no? Y hoy hay un ay muy particular, donde dice: ay de ustedes, ¿verdad?, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Diríamos en Venezuela, para los que lo escuchan en otras partes, ni lava ni presta la batea. Es decir, cierra y no da el paso. Y eso es un problema que tenemos hoy en la iglesia y en la sociedad. Nosotros no tenemos el saber, porque yo vengo a celebrar la Eucaristía, porque de repente alguno está, porque de repente, ay, yo sí soy él. No, todo lo contrario. Por eso se llama en el comunicado de Monseñor en el mes de mayo, el obispo decía, los servidores. Nosotros somos servidores, el que sirve. El que sirve, es decir, cuando se habla de servicio, yo hablo de utilidad. Algo útil, algo que sirve para tal cosa. No es que abra para yo entrar, no es abra para yo entrar. No, doctores de la ley, ni lavan ni prestan la batea, sino que nosotros debemos extender el reino de Dios. A eso es lo que estamos llamados y eso es lo que estamos haciendo. Y ahorita tenemos otro reto más grande, que es seguir evangelizando con menos corriente, con menos luz eléctrica. Pero ahí estamos y vamos a seguir. Y nos dejan 2 horas y esas 2 horas son para cargar teléfono, para mandar el evangelio, para mandar esto, para mandar lo otro, para hacer la planificación, para mandar la tarea a los niños, para mandar el papel de no sé dónde tal, y mandar el evangelio, y mandar el programa, y mandar, y vamos a grabar esto, y vamos, ya aprendimos a hacer eso, ¿no? Y llega la luz a las 3 de la mañana, ¡pum! Entonces una vez se va uno a hacer algo, porque es así. A mí me ha tocado. Pero uno lo hace. ¿Eso es conformismo o no? Eso es laboriosidad. Porque sabemos que algún día el Señor tendrá que ayudarnos.
a seguir adelante y a mejorar esto. Porque tendrá que mejorar algún día. Pero nosotros debemos seguir constantes. No cerrarle las puertas a nadie. Si la gente quiere conocer el Evangelio, quiere saber de Dios, quiere saber, hay que permitirles que sepan y conozcan. No, es que yo soy el Padre. Yo soy el Padre. Y al Padre debéis obedecer. No es eso. Si el sacerdote no llega, ¿hay misa? No hay misa. Y aquí puede venir todo el que quiera. Si el sacerdote no llega, no hay Eucaristía. ¿Qué tal? Aunque llegue el antipático ese que viene los miércoles en la noche, imagínense. Aunque le toque a él, imagínense. Entonces eso es lo que nosotros, es que a mí no me gusta ese padre, pues no lo mire, pues. Escúchalo por la radio, prende la radio y lo escucha, pues. No es que tengo que poner el canal YouTube, no importa, usted mire para otro lado y escúchelo nada más. Es la voz de Dios, porque Dios nos usa a todos nosotros para extender el mensaje. ¡Ay de ustedes si no permiten! ¡Ay de nosotros si no permitimos que los demás gusten el amor de Dios! ¡Ay de todos nosotros si no permitimos que la palabra llegue a todos! ¡Ay! ¡Pobrecitos! Y vuelvo a insistir, no importa que lleguen 20 evangelios, no importa. Antes de repente uno se fastidiaba, ay, pero el mismo evangelio, no importa. Es mejor que lleguen 20 evangelios a que lleguen 20 mensajes de otra cosa. Porque a los otros sí los aplaudimos, ay, vuélveme a enviar porque se me borró. El evangelio no lo decimos, ay, vuélveme a enviar el evangelio. Pero los otros mensajes tontos y bobos sí, eso sí. Ay, vuélveme a enviar porque ahí está de la tan COVID que fue a enviarlo. No. Y hay gente que envía mensajes a la madrugada, no importa, pero son de Dios. Son de Dios, no importa. Eso no pasa nada. Pero tenemos que saber extender el mensaje. Y estamos llamados hoy a cumplir ese reto. Recordamos a Santa Teresa, por eso felicitamos a las carmelitas y los carmelitas presentes en la diócesis y en Venezuela. Y en el mundo también, porque nos escuchan fuera de Venezuela. Santa Teresa, ¿qué decía? Nada te turbe. Nada te espante, la paciencia todo lo alcanza, solo Dios basta. Y Santa Teresa era fuerte, y Santa Teresa perseveró, y Santa Teresa fundó el Carmelo, y Santa Teresa reformó el Carmelo, y tuvo una persona a su lado también excelente, San Juan de la Cruz, con la famosa Noche Oscura, búsquenla. Y donde nosotros encontramos en esos dos santos lo que significa extender el Evangelio. No tenían luz eléctrica, no tenían internet, no tenían nada. Y evangelizaron mejor que nosotros, ¿no? Y tenían también pandemia, y tenían también todo. Y lo hicieron mejor que nosotros. Hoy día retumba en nuestros corazones la voz de Teresa de Jesús. Hoy día. Y estamos hablando del siglo XVI, imagínense. ¿Qué debemos hacer? Que nada nos turbe, que nada nos espante. ¿Que tenemos miedo a veces? Pues claro, somos seres humanos, claro. ¿Que nos da temor? Claro, claro que sí. Claro, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso dice Pablo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Qué pedirle a ella? A María Santísima, estamos en el mes del Rosario. Donde se reza el Rosario, no falta lo necesario. Esa frase de pequeñito nosotros la escuchamos. ¿Verdad? Nosotros que no estamos tan viejos nos acordamos. ¿Verdad? Otro que está más viejo, pues sí, pero donde se reza el Rosario, no falta lo necesario. Y familia que reza unida, permanece unida. Esas son frases desde pequeñitos. Y es una frase que debe seguir reinando. Porque hay que pedirle a la Virgen María. ¿Qué dijo ella? Una niña inocente confió en Jesús, en Dios. Y confió en Dios porque iba a ser la mamá de Jesús. Y dijo, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Yo creo en Dios. No se puso, no se complicó, no preguntó más nada, no dijo más nada, y estaba complicada. No. Ella confió en Dios. Nosotros estamos llamados a confiar en Él. Y estamos llamados a seguir el Evangelio y a transmitir a tiempo y a destiempo todo lo que el Señor nos regala. Que la Virgen María nos siga acompañando, el Espíritu Santo ilumine nuestro camino. Y recuerden siempre, permitamos a los demás también que entiendan, comprendan, reciban y sobre todo manifiesten ese amor a Dios a través del Evangelio, de las redes sociales y todo lo que nosotros podamos hacer. Amén. Amén.
Y elevemos nuestra oración a Dios nuestro Padre por todas y cada una de nuestras intenciones, pidiendo por el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario del Valle, por el Obispo Auxiliar electo Juan Alberto, mis hermanos sacerdotes, seminaristas, sus familias, religiosos y religiosas y todo el pueblo santo de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas y cada una de nuestras necesidades, de las necesidades del pueblo de Dios, por todos los que sufren, los que sienten en su corazón desilusión, desespero, se sienten desfallecer, por todas las personas que necesitan de verdad esa oración que todos nosotros podemos hacer, porque como iglesia, lo cantamos al inicio, miembros de una iglesia vamos caminando al encuentro del Señor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los difuntos, los que encomendamos en esta Eucaristía y todos aquellos que encomendamos en nuestras oraciones diarias. También pidamos por los difuntos desconocidos y pidamos para que el Señor a todos les conceda el descanso eterno. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los enfermos, los privados de libertad, los secuestrados, los pobres y excluidos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a pedir al Señor que nos dé misericordia, solidaridad, fraternidad, generosidad con todos nuestros hermanos que buscan mejor porvenir, por todos los que van por la frontera, por los caminos de Venezuela, de Colombia, de América Latina, para que sea el Señor quien los guíe. Y para que nosotros pues sintamos la necesidad de realmente pensar en los demás, pensar en el prójimo para ayudarlo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por todos nuestros familiares, amigos y conocidos que están fuera de Venezuela, a todos ustedes que cada día nos siguen en la Eucaristía, cada día pues sienten la presencia de Dios a través de la Santa Misa y de la diferente programación. Queremos pues recordarles que ustedes están en nuestros corazones, así como nosotros estamos en los de ustedes. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, nuestra oración, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Canto de ofertorio. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer. Este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de nuestras manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos y concédenos celebrar esta Eucaristía con el mismo fervor con que Santa Teresa de Jesús se consagró a tu Hijo y al servicio de la iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera, para hacerlo participar desde ahora de la vida que gozará en el cielo por Cristo Señor nuestro.
Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, hosana. Los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Todos los santos cantamos para ti. Hosana, hosana, hosana. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario del Valle y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de quienes encomendamos en esta Eucaristía, de todos nuestros familiares, amigos y conocidos, de todas las víctimas de la guerra y de la violencia, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz, la justicia y la esperanza en nuestros días.
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella misma pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Amén. Puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor, ya no quedan dudas en mi corazón, de que te amo, Señor. Oh, hasta la locura te amo, Señor, ya no quedan dudas en mí.
que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón, de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón, de que te amo. Gracias por esta Eucaristía. Te damos gracias porque nos permite siempre estar contigo en unión y fortaleza. Te damos gracias por todo lo que nos viene de ti. Te damos gracias porque en medio de las dificultades siempre tenemos esa esperanza y ese rayo de luz que nos permite encontrarnos contigo. Gracias, Señor, por la Iglesia. Gracias, Señor, por la familia. Gracias, Señor, por todos los beneficios que nos das en estos momentos en los cuales tanto necesitamos de ti. Gracias, Señor, porque tu presencia eucarística en medio de tu pueblo es signo de tu amor para todos y cada uno de nosotros. Te queremos pedir que nos sigas ayudando, que nos sigas fortaleciendo, que nos sigas llenando el corazón de paciencia para seguir amándote en esta situación que nos ha tocado vivir. Te queremos pedir que nos libres también de todo mal y que podamos algún día volver a encontrarnos, que podamos algún día volver a vernos y alabar tu grandeza. En unión de María, nuestra Madre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Tú que nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos, Señor, que a ejemplo de Santa Teresa de Jesús, no nos cansemos nunca de cantar las maravillas de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu Espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana. Pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos, sabemos que siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente, y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón, y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal,
con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos, y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones, y sabemos que nos escuchas. Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo, custodia a los más pobres, excluidos y enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Emaús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre, y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos aliente tu amor. Amén. Que Dios bendiga pues todas nuestras familias, que escuche el Señor nuestras intenciones y que podamos seguir adelante siempre en el nombre de Dios. Que cada día sea para nosotros una enseñanza y que podamos entender y tomar conciencia de la necesidad de cuidarnos también en este tiempo. Cuidarnos ciertamente en la parte física, porque hay que hacerlo, pero también cuidar la parte espiritual, la parte mental. Y bueno, todo lo que comporta esa formación integral, formación humana de todos y cada uno de nosotros. Saludamos a todos los familiares, amigos y conocidos con los que nos comunicamos pues siempre, que están fuera de Venezuela. Que Dios les bendiga. Siempre les recordamos y esperamos algún día encontrarnos otra vez. Que Dios bendiga nuestros hogares, que bendiga a cada uno de los niños, los enfermos, los privados de libertad, los secuestrados, todos aquellos que necesitan de alguna oración especial. Este es el momento para decirle: Señor, síguenos ayudando, sigue caminando con nosotros para salir siempre adelante en tu nombre, de la mano con María. Que el Señor nos bendiga. Vamos a recibir la bendición y vamos a, sobre todo, a darnos esa esperanza en el corazón de seguir siempre adelante, con ilusión y con mucha esperanza, y también con esa motivación que debemos darnos los unos a los otros. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y en el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Recuerden siempre, yo tengo un amigo sacerdote. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente y lléname de paz.